Los datos de ocupación hotelera elaborados por Turisme Comunidad Palenciana para el Puente de la Constitución y de la Inmaculada apuntan que los destinos de costa, de interior y urbanos mantienen el pulso y encaran esta semana con una ocupación media del 70%. Por su parte, Benidorm ya tiene una ocupación del 73,70% de sus plazas hoteleras y algunos de sus establecimientos rondan el 90% de ocupación, una cifra que supera a los años anteriores a la pandemia sanitaria de la COVID-19. El director del Hotel Don Pancho, José Ignacio Raposo, ha indicado que la previsión de ocupación para estos días que se avecinan es de nueve camas de cada diez y ha añadido que además esperan redondear con las reservas de última hora. La combinación para este periodo es muy acertada entre el cliente internacional y el cliente nacional. En el internacional las estancias van a ser más largas y en el... Nacional serán estancias de puente de tres, cuatro noches, dadas las eh, fechas como, como caen este año. La quintela para estos festivos es tanto nacional, con estancias entre tres y cuatro noches, como internacional, algo más larga, todo lo cual ayuda a que las previsiones vengan mejor que en los puentes anteriores a la pandemia. Por su parte, el director del Hotel Cimbel, Jorge Lepe, ha coincidido en las buenas expectativas de las jornadas festivas con ocupaciones de entre el 75 y 80% para todos los días del puente en el caso de su establecimiento. No, no hay mucho cliente que venga toda la semana completa y si sí, es verdad que últimamente ya desde hace ya mucho tiempo las reservas de última hora nos acompaña y nos ayuda mucho a, a subir la ocupación en, del último minuto. ¿no? La gente está eh, hasta última hora pendiente de decidir si, si viaja o no viaja. Cara a final de año se prevé que la ocupación hotelera mantendrá un ritmo sostenible, lo que permitirá afirmar que el turismo sigue siendo el gran motor de la economía de la comunidad.